Hola, mi nombre es Jesús Mejía, PR Manager de Realme México, y el día de hoy nos encontramos aquí en Casa Basalta, en el pop-up Realme Experience, aquí ubicado en la colonia Colima. Como pueden ver, estamos teniendo aquí una exposición de los teléfonos, porque el día de hoy presentamos nuestro nuevo producto, que es el Realme 9 Pro Plus, un teléfono que incorpora una cámara flagship en un teléfono de gama media, siendo el primero en su segmento de la serie numérica de Realme en incorporar un sensor con OIS y ACE. Eso quiere decir estabilización de imagen óptica y estabilización electrónica para la parte de video. ¿Qué van a poder hacer ustedes con este teléfono? Básicamente, gracias al sensor que incorpora de 50 megapíxeles con esta tecnología ProLight que trae el teléfono, vas a poder tomar fotografías mucho más claras en condiciones de poca luz. Con tan solo abrir tu teléfono, vas a poder encontrar también cuatro modos, que es el modo urbano, donde vas a poder encontrar cuatro tipos de filtros, que es el modo rastro de luz neón, para fotos en movimiento, el foco de trazos, el ahora pico y también la pintura ligera. Básicamente vas a poder también incorporar el modo noche, donde vas a poder utilizar la inteligencia artificial para mejorar las condiciones de luz o poder manejar un modo manual. También estamos incorporando en este teléfono una tecnología llamada en la parte frontal Clear Fusion, que es para selfies más iluminadas, de manera que cuando tengas una selfie, a la hora de poner la cámara frontal, vas a encontrar pues una mayor iluminación en la pantalla, y también vas a poder tener la tecnología de reconocimiento multirostro, con lo cual vas a tener fotos mucho más nítidas utilizando la tecnología de Clear Fusion que incorpora este teléfono. También vas a encontrar un procesador MediaTek 920 5G, que gracias a la inteligencia artificial te va a permitir también ahorrar en datos, sobre todo con la red 5G. Es capaz de detectar la información del consumo de datos con base a lo que estás viendo, y de esta manera tener menos cantidad. También vas a encontrar lo que es la tecnología de pantalla. En el caso del sensor, vas a encontrar un sensor de ritmo cardíaco. Tan solo tienes que abrir la parte de configuración, te vas a la parte de Realme Lab y vas a encontrar una función que es el sensor para medir la frecuencia cardíaca. Aquí, como pueden ver, solo tienes que poner tu huella y automáticamente va a empezar a tomarte la medición. También vas a encontrar lo que es una pantalla Super AMOLED de 6.4 con capacidad de 90 Hz en pantalla de refresco, 90-60 Hz. La parte de 90-60 Hz también es adaptativa, con lo cual, dependiendo del tipo de contenido que tengas, vas a poder cambiar de una velocidad mayor a una menor, o lo puedes dejar en el modo manual. Si te gusta tener los 90 Hz siempre activos, también lo puedes hacer. Ya finalmente les quiero platicar la parte del procesador y la parte de almacenamiento. El procesador, como les comento, es un MediaTek 920 5G. La parte de la memoria RAM es 8 GB, expandible hasta 13 GB con memoria dinámica y memoria de almacenamiento de 128 GB en RAM. De hecho, 128 GB.